Somos una institución de educación superior, pública y gratuita, una de las más importantes del país en la modalidad abierta y a distancia. Tenemos presencia en las 32 entidades federativas y somos una opción para mexicanos que radican en otros países. Nuestra misión es formar profesionistas del más alto nivel en diversas áreas del conocimiento, con un sólido compromiso ético y social hacia su comunidad, con espíritu emprendedor y con los conocimientos para responder a las necesidades de desarrollo económico, político, social y cultural de este México en transformación. El modelo educativo de la UNADEM busca satisfacer la demanda de educación superior mediante un plan de estudios flexible centrado en el estudiante y con tecnología de vanguardia para crear las condiciones que optimicen todos los procesos educativos, académicos y administrativos. A través de una amplia perspectiva de inclusión y equidad, se busca erradicar toda forma de discriminación por condición física, social, étnica, de género, de creencias u orientación sexual. Nuestro proceso de admisión se basa en los principios de equidad y territorialidad, priorizando a quienes no hayan tenido la oportunidad de ingreso en ninguna otra institución, a fin de que el mayor número de personas pueda cursar los estudios de licenciatura por primera vez. Nuestros egresados son ejemplo de superación y compromiso social, características de un ciudadano comprometido con su país y con la generación de soluciones eficaces a los problemas que se enfrentan.
Hola, muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan, a los más de 1,000 espectadores que hoy tenemos en esta transmisión en vivo a través del canal UNADEM Oficial. Mi nombre es Zach Vargas y aquí conmigo se encuentran mis compañeros Benjamín Delgado e Iván Marín, que vamos a estar con ustedes en esta transmisión, pero también quiero presentar a los intérpretes del lenguaje de señas mexicanas, a Noé Romero y a Erika Ordóñez. Bienvenidos también. Estamos en la tercera ceremonia virtual de egresados de la Universidad Abierta y a Distancia de México de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México. ¿Verdad, Benjamín? Benjamín, tu micrófono. Listo, perdón, buenos días, ya saben, el micrófono muteado es algo que tenemos que, pues ya es muy actual por la situación, ¿verdad? Pero bueno, yo les tengo un secreto a nuestros 1,073 espectadores, y es que, pues, se tiene que quedar toda la transmisión, toda, porque hay una gran sorpresa al final. Pero bueno, además les comento que la Universidad Abierta y a Distancia de México estamos convencidos que el mejor sistema de seguridad es la prevención. Por eso les exhortamos a atender los lineamientos de las instituciones públicas de educación superior ante las medidas de distanciamiento social que ha tomado la Secretaría de Educación Pública en coordinación con el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, el CONAEDU, y en colaboración con la Secretaría de Salud como parte de las disposiciones del sector educativo ante el coronavirus COVID-19. Así es, Benjamín. La verdad es que es muy importante atender estas medidas, no solamente para nuestros estudiantes hoy egresados, sino también para todos nuestros familiares, quienes nos acompañan, amigos. Sigamos esta transmisión en vivo. Por eso estamos utilizando ya la tecnología para poder convivir, ¿verdad?, de esta nueva moda, de esta nueva forma de convivir y de estar con nuestros seres queridos y sobre todo de atestiguar momentos tan especiales como es nuestra titulación, ¿verdad? Así que les pedimos a todos los participantes que estén preparados y les invitamos a que nos acompañen, a que interactúen en nuestras redes sociales. Aquí van a estar apareciendo nuestras redes oficiales para que puedan compartir ese video, ese momento tan especial porque queremos estar con ustedes. Y no se olviden de hacer este hashtag que ustedes ya bien conocen, Orgullo y Corazón UNADEM. Así es, mi estimada Zach, y bueno, también les pedimos que permanezcan conectados durante el tiempo previsto para esta transmisión, que como bien dices, es en vivo a través del canal de YouTube UNADEM Oficial. Y bueno, todo esto puede ser a través de un equipo de cómputo o de celular. Igual, les recuerdo que está el micrositio especialmente hecho para ustedes en www.unadmexico, está apareciendo en pantalla, / Ceremonia Virtual 2021. Adelante, Zach. Pues sí, porque va a haber un momento donde ya estemos en la toma de protesta y ahí hay que pedirle a nuestros familiares pues que nos ayuden a que nos tomen ese video, a que nos tomen esa fotografía en el momento más emocionante de esta ceremonia virtual que va a ser la toma de protesta. Entonces, les pedimos que pongan mucha atención. Ahorita a Benjamín también le pasó que se le quedó el micrófono apagado. No se queden sin su micrófono apagado. Pongan mucha atención porque en ese momento son unos segundos que tenemos que estar súper atentos con cámara prendida, con el micrófono encendido, ¿va? Y no se olviden de etiquetarnos en nuestras redes sociales con el hashtag Orgullo y Corazón UNADEM. Aquí está nuevamente para quienes se lo perdieron. No vayan a otras redes, estas son nuestras redes oficiales, así que etiquétenos y con gusto los vamos a estar compartiendo. Así es, y bueno, como se dieron cuenta, al inicio de esta transmisión aparecieron nombres y el programa educativo de nuestros egresados. Pero bueno, si no se ven, todavía no pasan, aún nos faltan muchos programas educativos, porque son 916 egresados en esta ceremonia, tercera ceremonia virtual. Y pues todo esto es un reconocimiento y por eso están los videos con sus nombres, para que estén muy atentos y si no se vieron, pues pueden ver la repetición, pero estén muy atentos, ¿va?
Sí, exactamente, porque de verdad 916 egresados en plena pandemia, de verdad ha sido un reto y ha sido un gran esfuerzo que hacemos toda la comunidad universitaria. Y a mí me enorgullece ser partícipe de la Universidad Abierta de Distancia, porque fíjense que no solamente hay estudiantes mexicanos aquí en México, sino también en el extranjero. Tenemos 5 mexicanos que están en Estados Unidos, un egresado de Alemania y uno más en Suecia. Además, tenemos 17 hablantes de lenguas indígenas nacionales como el maya, como el náhuatl, el zapoteco, el totonaco, amuzgo y tepehuano del norte. ¿A poco no te emociona eso, Súper. Benjamín? Sí, es que, bueno, una de las características de la universidad es su amplia diversidad, ¿verdad? Y pues bueno, bien como bien comentaste, hay mexicanos en todas partes del mundo que se están egresando en esta tercera ceremonia virtual. Y bueno, si tú estás entre ellos, entre nuestros más de 1000 espectadores en este momento, no te olvides de etiquetarnos utilizando el hashtag. Y por esto, bueno, les recuerdo que pueden etiquetarnos en nuestras redes sociales, bien utilizando el hashtag. Y bueno, Mira, a ver, sí, creo que estamos perdiendo tu audio, ya no te escuchamos, ¿a Benjamín. mí se me trabó Sí, a mí? no, ya estás. ¿Ya? ¿Ya me Creo que escucharon? nos vamos al estado de Oaxaca, ¿verdad? Vamos a comenzar con esta emocionante movimiento hacia toda la República y vámonos hasta el hermoso estado de Oaxaca, Benjamín. Sí, bueno, me parece que aún no se conecta, Zach. Ah, perfecto. Entonces, pues bueno, ya saben, ¿no? Las tecnologías, esta onda, pues está un poco difícil porque todo es a distancia y pues hay que estar pues en sintonía con que pues hay desfases de tiempo y desfases de internet, la conexión pues también varía, como a mí me está variando un poco. Entonces, como que el internet se pone nervioso, ¿no? De que haya más de 1200 personas. Ya viéndonos en vivo, son todos esos familiares que están a punto de presenciar esta titulación tan importante para cada uno de los profesionistas, ¿sí o no? Y la verdad es que a mí me emociona muchísimo que podamos estar en vivo, ¿sí? Pero además, nuestros estudiantes, nuestros egresados, tienen habilidades como estas. Son pocos quienes tienen y que han podido evolucionar en esta pandemia, la verdad que nos puso retos, pero también nuestros estudiantes estuvieron preparados para poder afrontar por las habilidades que han desarrollado aquí por ser un modelo a distancia, ¿verdad, Benjamín? Así es aquí, bueno, o sea, metiéndote a las redes sociales, pues hay muchos de, no, es que, ¿por qué anuncian a los egresados y todavía no hay convocatoria y cosas así? Pero es que, o sea, realmente es un gran logro el terminar licenciatura y más en línea, porque pues mucha gente piensa que solamente es, ay, bueno, te sientas en la computadora y ya ves la clase y ya pasas, ¿no? Pues, o sea, hay que hacer tarea y bueno, si todavía estás trabajando o tienes otras cosas que hacer, pues se complica aún más y pues por eso son pocos los egresados, pero me parece que en vez de Oaxaca nos vamos a la tierra del tequila, Jalisco, con Rogelio Chávez Mata, egresado del programa de Derecho. ¿Y estás ahí, Rogelio? Hola, Rogelio, te esperamos. Me Creo parece que también su internet se puso nervioso. Se están poniendo nerviosos nuestros enlaces, ¿eh? Oye, Ay. pero yo creo que Oh, es. hola. Sí, hola de nuevo, Zach. Hola de nuevo, Benjamín. Efectivamente, se están poniendo nerviosos, estaban sintonizando, se desconectaron. Pero bueno, en un momento más ya tenemos a Luz María Yescas. Bienvenida, Luz María. Ah, Adelante. perfecto, desde Oaxaca. Luz María, está apagado tu micrófono. ¿Podrías prenderlo para que te escuchemos? Excelente. Cuéntanos, ¿qué se siente egresar de este programa de nutrición aplicada, cierto? Ay, se le apagó el micrófono. Luzma, ¿nos escuchas, Luzma? Tienes apagado tu micrófono.
Porque además déjenme contarle que Luz María, ella habla, ya ven que comentamos que varios estudiantes tienen esta lengua, si nos ayudan con a avisarle a Luz María que tiene apagado su micrófono y poder escucharla, porque además ella habla zapoteco, así que, y tiene algo sumamente interesante que compartirnos. Ahora sí, Luzma, ¿nos escuchas? Creo que sigue apagado su micrófono, ¿verdad? Me parece que es su conexión la que está un poco inestable. Ya, creo que ya. ¡Ay, excelente! Adelante. Nanvaring Yeshila. Chavedana, Babayo, esto es puercia. Nabzeda, Nanzing, nutrición aplicada. Nagun Renlaj, Ritnia, tu chopper en ley. Hace 4 años, nosotros iniciamos una gran aventura. Imaginar que se convertiría en una institución muy especial, ya que gracias a ella, en estos momentos, estamos concluyendo una gran etapa en nuestras vidas. A lo largo de estos años, hubieron muchos desafíos que nos hicieron ser más comprometidos con nuestros objetivos, como cuando tuvimos complicaciones con la tecnología, ya que, bueno, muchos pues somos ya, no somos tan como familiarizados con algunas de las nuevas tecnologías que ahorita están, ¿no? También tuvimos pues algunas frustraciones por pues no entender al bien algunas materias, a lo mejor pues algunas complicaciones sobre ciertas asignaturas. También, y algo muy importante, fue encontrar un lugar para realizar nuestras prácticas, el tocar puertas a cada institución, pero también algo que nos vino a hacer aprender mucho primero la pandemia, ya que gracias a ella, pues pudimos tener muchos más retos de los que ya estábamos. Sin embargo, también pues nos brindó una gran enseñanza acerca de lo flexibles y lo resilientes que podemos llegar a ser. Pero nosotros tuvimos muchos momentos que nos dieron felicidad, mucho gozo, mucho alivio y emociones que no se comparan con alguna otra cosa, como cuando conocimos de manera virtual a nuestros compañeros que son de diferentes estados, incluso de otros países, que ahora son nuestros amigos, y que fueron un gran apoyo para lograr llegar a esta meta que estamos concluyendo el día de hoy. Agradezco a cada uno de mis compañeros que estuvieron siempre ahí, en cada desvelada, en las actividades, en el intercambio de ideas o con un simple mensaje que animaban a continuar. Agradezco también a nombre de mis compañeros, a cada uno de los que dieron lo mejor de sí para transmitir sus conocimientos, experiencias, para formar a ser profesionales. Gracias a cada uno de ustedes docentes por su paciencia, por su corrección, por sus llamadas de atención, retroalimentación y que sin duda son de valor para nuestro actual profesional. Agradezco a los directivos por las atenciones a cada uno de nosotros y por dar lo mejor de sí para el buen funcionamiento de la institución. Finalmente, agradezco a mi familia por ser un gran apoyo en estos maravillosos momentos. De manera especial, quiero agradecer a mis hijos por motivarme, apoyarme y comprenderme, sobre todo por su gran amor. A mi hermana, por sus palabras de ánimo, consejos y por ser un gran soporte, así como a mis amigos que me ayudaron con los cuidados de mis hijos para poder realizar las prácticas. Gracias infinitas a cada uno de ustedes, directivos, docentes, compañeros. Les deseo el mejor de mis éxitos, muchísimas felicidades y les mando un abrazo a la distancia. Gracias. Muchísimas gracias, Luz María. Muchísimas gracias, de verdad. Nos
nos pone la piel chinita escucharte, saber que tu familia estuvo apoyándote. De verdad nos entusiasma para seguir con ese trabajo que realizamos desde atrás de cámaras, ¿verdad? De toda la Universidad Abierta y a Distancia de México. Muchísimas gracias, Luz María, y felicidades. Ahora sí, Benjamín, creo que ya tenemos otro enlace por ahí. Preséntanoslo. Así es este, a ver, espérame, porque se me perdió. Sí, es Ramiro, de 46 años, del programa de promoción y educación de la salud. Adelante, Ramiro, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Excelente, Ramiro. Muchas felicidades, antes que nada. Y bueno, cuéntanos un poco de tu experiencia, qué se siente estar aquí el día de hoy con otros 915 egresados. Bueno, me siento muy contento, me siento muy orgulloso. Creo que la prevención en salud implica trabajar en la modificación de hábitos o conductas que contribuyan a estar sano, incentivar la actividad física, promover una alimentación saludable y modificar conductas que ponen en riesgo la salud. Son solo algunos ejemplos del campo de trabajo en materia preventiva. Durante la pandemia de la COVID-19 ha quedado claro que es necesario promover y educar al individuo y a la sociedad en materia de promoción y prevención de la salud. Hay que enseñar y promover la salud. Soy integrante de la generación de la licenciatura en promoción y educación de la salud y toda mi vida laboral he contribuido al tratamiento de personas con enfermedades crónicas. Y tristemente he visto que una enfermedad crónica puede acabar no solo con la salud física de una persona, sino también tiene implicaciones económicas, psicológicas y familiares que afectan profundamente la calidad de vida de los pacientes, de las personas que la padecen y de la gente que se preocupa por las personas enfermas. Hace 4 años tuve la oportunidad de conocer la UNADM mientras esperaba en un aeropuerto un vuelo retrasado de regreso a casa. Y esa tarde, mientras esperaba, tomé mi teléfono y decidí buscar información que me ayudara a entender cómo puedo apoyar en el diagnóstico de personas de forma más temprana para aumentar las posibilidades del éxito del tratamiento. Y me encontré con el plan de estudios de la licenciatura e inmediatamente entendí que podía direccionar mi esfuerzo en evitar que las personas se enfermen, en la prevención. Finalmente, quiero aprovechar este espacio para hacer algunos agradecimientos y creo que muy merecidos reconocimientos. Primero, muchas gracias a todo el personal docente, a los directivos, a los administrativos, al personal técnico y a todos mis compañeros de la universidad que hacen posible que este extraordinario espacio virtual se convierta en una realidad para el desarrollo personal y profesional de muchas personas. Un reconocimiento a la perseverancia de todos los egresados. Para mí, finalizar la licenciatura implicó sacrificios. Tuve que organizarme entre mi papel de padre, esposo, trabajo y estudiante. Pero la motivación pudo más y hoy me siento afortunado y satisfecho del esfuerzo que realicé para conseguir este logro. Finalmente, y no menos importante, gracias a mis padres, tengo la fortuna de contar con ellos y hasta la fecha siguen siendo un gran ejemplo a seguir. Gracias a mis hijos, Sofía y Santiago, por su paciencia. Y finalmente, gracias a mi esposa Verónica por apoyarme e impulsarme en este y en otros tantos proyectos. Orgullosamente, un ADM. Ay, qué bonito. La verdad es una, estas experiencias que nos comparten son muy gratas porque, pues bueno, hay mucha gente detrás de esto. O sea, ustedes nos ven a Zach y a mí aquí, somos 2 personas, pero todos los estudiantes son un orgullo para nosotros. Entonces, bueno, sabemos que ustedes conocen a sus docentes porque formaron en una parte crucial de su trayecto académico. Pero, ¿se imaginan que adentro de la universidad hay más de 200 personas que trabajan para ustedes, para hacer esto posible, para llegar al día de hoy? Bueno, pues hoy les tenemos preparado
una sorpresa y por eso quédense al final, pero antes de esto va un mensaje muy especial. Antes que nada, muchas gracias a Ramiro por prestarnos su tiempo y desde donde esté, el Estado de México, un abrazo y muchas felicidades. Así que corre video. Hoy los llamamos egresados. Como si la vida no fuera. Un aprendizaje constante. Hoy los llamamos egresados. Es verdad. Hoy sabes en lo que te convertiste. Atesoras los lugares en los que has estado. Las personas que conociste. Y las que han estado a tu lado. Justo hoy entiendes que tu camino no termina aquí. Que existe una parte que siempre te dará orgullo. Y con el corazón se llama Universidad Abierta y a Distancia de México. ¡UNADEM! Hoy y siempre. Serás parte de esta comunidad. ¡Felicidades! ¡Egresados! We'll be right back.
¿No se sienten orgullosos? ¿No se sienten orgullosos de ver sus nombres ahí en pantalla? Así nos sentimos nosotros de cada uno de ustedes, de cada uno de los egresados, de 916 egresados que concluyen este camino profesional. De verdad, muchísimas felicidades a todas y a todos por este día de alegría y satisfacción. Así que, oigan, ¿y no les gustó el video que les prepararon sus RPs? ¿A poco no está increíble? Ellos están todos los días con ustedes, motivándolos, estando con sus maestros, para que todo esto pueda hacerse realidad, como lo dijimos hace un rato. Atrás de cada historia como la que nos compartió Ramiro, hay muchísimo trabajo, hay muchísimas personas, así que nos sentimos sumamente contentos por estar y ser parte de este momento. Y algo que me emociona muchísimo es que la edad para estudiar no existe. Existe la edad en la mente, ¿sí o no, Benjamín? ¿Sabían ustedes que en nuestros estudiantes el rango de edad va desde los 20 años hasta los 84 años? Y nuestra edad promedio es de 47 años, ¿verdad, Benjamín? Así es, o sea, realmente no hay limitantes, ¿no? Pero pues es que siempre dicen que es que ya estoy muy grande y quién sabe qué. O sea, se ponen muchas barreras ustedes mismos, pero pues bueno, o sea, para estudiar nunca hay una limitante de edad, y menos en UNADEM. Y, o sea, podemos asegurarles que es verdad, porque esta ceremonia, 16 egresados son menores de 24 años, 109 egresados son de 25 y 29 años, o sea, en ese rango están. Luego le siguen 129 egresados en edades de 30 a 34 años. Y aquí viene el sector más grande, que es de 650, que es de las edades de 35 a 64 años. Y para acabar, tenemos 12 de más de 65 años. Y bueno, o sea, y cada uno de ellos sabe utilizar muy bien las herramientas digitales, y por eso siguen esta transmisión en nuestras redes sociales y algunos en el micrositio oficial que preparamos para ustedes en www.unadmexico.mx/ceremonia virtual 2021, así como lo ven en pantalla. Y bueno. Ay, la verdad es que no queremos que se pierda ningún minuto, porque ¿a poco no ha sido bastante emocionante poder conocer la historia de cada uno de sus egresados? No acabaríamos con 900, por eso solo les estamos dando una probadita, pero de verdad quédense hasta el final, porque al final va a haber una sorpresa. Hay información importante que decirles, y la verdad es que antes que podamos ir al siguiente enlace, me gustaría hacer un reconocimiento a toda la Secretaría de Educación Pública, porque este año cumplimos 100 años y creo que si pudiéramos remontarnos a hace 100 años cuando inició todo este proceso de poder educar a nuestro pueblo, a nuestro México, creo que es emocionante ver 100 años después lo que se ha logrado, cómo ahora estamos estudiando y cómo están siendo las titulaciones de la educación en México. Así que me emociona y ahora me siento tan orgullosa, me siento honrada de poder ser yo quien presente al siguiente enlace, que ella es de Tampico, Tamaulipas, pero vive en Ciudad de México. Ella es del programa de gestión y administración de la PYME, pero tiene 88 años. Egresada, titulada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Y quiero que traigan aquí a este escenario virtual a Olga Sendejas Maldonado. Hola, Olga, ¿cómo estás? Buenos días, mi nombre es Olga Sendejas Maldonado, tengo 88 años y soy egresada de la licenciatura de gestión y administración de pequeñas y mediana empresa de la Universidad Abierta y a Distancia, y pertenezco a la tercera generación de graduados virtuales. Un reconocimiento extraordinario a la universidad, UNADEM. A nuestra rectora Lilian Krasov, personal administrativo, y a la plantilla de maestros que con su orientación, enseñanza y consejos me ayudaron a salir adelante. Les dejo a todos unas palabras de agradecimiento y una gratitud que nunca podré pagar por haber compartido sus conocimientos conmigo y con todos mis compañeros que hoy estamos en esta ceremonia. Estudiar una carrera universitaria garantiza que las oportunidades de crecimiento
tanto personal como profesional, sean mayores. Dentro del área profesional, esto se ve reflejado porque la creatividad aumenta y se cuenta además también con las herramientas necesarias para lidiar con los retos y presiones. La Universidad Abierta y a Distancia de México cuenta con 23 licenciaturas, de las cuales cada alumno puede escoger la mejor que convenga a sus intereses. Es una de las primeras ventajas. Se puede estudiar en los tiempos que tú escojas. Eso sí, debes escoger un tiempo determinado para estudiar. En los tiempos que tú dispongas de tiempo. No, eso es escoger un tiempo determinado, investigar lo necesario para no quedarte con dudas, realizar tus participaciones en el foro, en donde también te sirve de realimentación los trabajos de tus compañeros. Debes ser constante en tus trabajos, debes cumplir con todas las tareas, hacer todas tus investigaciones necesarias para salir adelante. La tecnología es una herramienta que necesaria para nosotros que estudiamos a distancia, ya que cuenta con diferentes dispositivos para que podamos estudiar en cualquier momento disponible. La UNAD cuenta con una gran plantilla de docentes capacitados y todos ellos ponen a nuestro alcance las experiencias y conocimientos que han adquirido a través de sus años de docencia. Nuestra rectora, la doctora Lilian Krasov, en su desempeño ha decidido ampliar la cobertura de la UNAD. Esto se ve con la continua labor, ya que han realizado conferencias y los alumnos de la carrera de salud han contribuido poniendo en práctica sus conocimientos en el apoyo del COVID-19. Así que estas y otras muchas actividades. Compañeros, no desaprovechen todos los beneficios que les ofrece la Universidad Abierta y a Distancia. Doy gracias a Dios por haberme dado el tiempo suficiente para terminar esta carrera. A mi esposo ausente, a mis hijos presentes y ausentes, mis nietos, mi familia política, amigos y compañeros que formaron parte de mi viaje en el camino de la superación. Les agradezco de todo corazón su apoyo moral que siempre me dieron y que no me dejaron desfallecer. Para terminar, porque el tiempo es oro, les dejo esta frase de Abraham Lincoln. Sea lo que sea que elijas estudiar, sé el mejor en ellos. Le agradezco su tiempo que me prestaron para dar el... Muchas gracias por compartirnos su tiempo, sus palabras y, bueno, esta celebración con su familia, ¿verdad? Muchas gracias, Olga. Es un gran ejemplo de superación porque, no se puso la limitante de edad, ¿verdad? Y muchas gracias. No importó. Siempre hay que tener en mente seguir adelante. No porque uno sea grande va a dejar de estudiar. La superación es la clave del éxito. Así es, muchas gracias, muchas gracias. Gracias y así como Olga, que está con sus familiares, yo quiero verlos, quiero que nos etiqueten en nuestras redes sociales y utilizando el hashtag Orgullo y Corazón UNADEM, y porque quiero ver esa dedicación, ese espacio, cómo lo decoraron. Y bueno, ahorita vamos hasta el estado de Chiapas con Pavel Castro Villarreal, porque él tiene 40 años y es egresado del programa de matemáticas. Adelante, Pavel. Hola, ¿qué tal? Buenos días, adelante. ¿Me escuchan? ¿Cómo estás pasando? Sí, perfecto, te escuchamos. Perfecto. ¿Cómo le estás pasando? ¿Hay alguien contigo? ¿Estás solito? Bueno, ahorita me encuentro aquí solo. ¿Alguien me está hablando? Permítame. Me encuentro aquí solo porque mi familia, mi esposa, mis hijos se encuentran ahorita en otro estado. También ellos los están viendo desde allá. Pero a la distancia, ¿verdad? A la distancia, exactamente. Te mandan tu apoyo, como siempre. Sí, primero que nada me gustaría agradecer a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
de México, por darme la oportunidad de poder concluir mis estudios universitarios. Yo soy egresado de la licenciatura en matemáticas. Egresé justamente el año pasado, pero me gustaría comentarles un poquito la historia de cómo es que yo llegué a estudiar matemáticas. Básicamente, yo dejé trunca mi carrera de licenciatura en física en el año 1997, por esas decisiones que uno toma en la juventud. Estaba estudiando física y se abrió la oportunidad de estudiar un posgrado en física, maestría en ciencias físicas y después el doctorado en ciencias físicas en lo que es el departamento de física del CIMVESTAP. Ahí estuve estudiando, después hice también un estudio postdoctoral y en Dublín, Irlanda, pero siempre con la convicción de regresar a México a contribuir al país, ¿no? Entonces, desde el año 2007 yo trabajo en la Universidad Autónoma de Chiapas como profesor de tiempo completo, y ahí vi la necesidad de fortalecer mis conocimientos en matemáticas y poder concluir mis estudios universitarios que había dejado yo truncos en el año 97. Y es como es que yo ingreso aquí a la licenciatura en matemáticas, ¿no? Pero siempre con esa idea, con esa inquietud de aprender matemáticas, porque, pues, como sabemos, las matemáticas son la base para poder comprender la naturaleza. Hay, por ejemplo, modelos matemáticos que yo estudio ya dentro de mi trabajo, de mi investigación, por ejemplo, para poder estudiar las conformaciones que tiene una molécula de ADN, que es importante en biología, en biofísica, o otros fenómenos que ocurren en la naturaleza requieren de una base matemática necesaria para poder entenderlo, ¿no? O sea, todo lo que nos rodea, toda la naturaleza, todos los fenómenos físicos necesitan, digamos, de matemáticas para poderlos comprender, ¿no? Y hoy, por ejemplo, el año pasado, todavía actualmente con la pandemia, se ha visto cómo la importancia de la matemática, por ejemplo, para poder describir la evolución que tiene la pandemia es muy, muy importante, ¿no? Entonces, pues, a todos mis compañeros egresados, pues, los invito a que continúen preparándose, que sigan fortaleciendo sus conocimientos, a lo mejor continuando un posgrado. Yo ya lo hice al revés, pero, bueno, no todos los caminos son exactamente igual, aunque todos conducen a Roma. Pues los invito a que continúen con un posgrado, que sigan preparándose para que contribuyan al país, ¿no? Al desarrollo del país. Y pues nada, muchas gracias por permitirme dar este mensaje y que le mando saludos a mi familia. Muchísimas gracias, Pavel. Gracias. Por ahí vimos a Jocelyn, que decía que estaba muy orgulloso de su papá, y creo que esas son de las historias que a nosotros nos mueven para continuar haciendo nuestro mayor esfuerzo para esta universidad. Yo creo que nos hace ver que cada uno de nuestros estudiantes hay una gran historia, y de verdad, Pavel, gracias por compartirlo con nosotros, porque ya estamos a punto, ya estamos al tiempo. No se muevan, no pongan muchísima atención, porque estamos ya por llegar al momento de la toma de protesta, pero antes quiero comentarles que tenemos 22 egresados de la licenciatura, que ahorita vamos a ver el video, así que pongan atención para que vean sus nombres. Ya tenemos más de 1,240 personas que nos están viendo en YouTube a través de nuestro canal UNADEM Oficial, que por ahí también nos pueden seguir todos. Y tenemos 17 egresados del programa de nivel técnico superior universitario. Así que en estos momentos vamos a ver todos los nombres de nuestros egresados, así que si ustedes no se han visto, no se preocupen, van a poder ver la repetición para que puedan compartirlo también en todas nuestras redes sociales. Queremos conocerlos, queremos ser parte de este emotivo momento para cada uno de ustedes. Así que venga, vamos a conocer a nuestros egresados.
un aplauso para todos los egresados. Y bueno, o sea, si no se han visto, pues puede que ya pasaron. Si no, pues o sea, pueden ver la retransmisión en el canal UNADEM. Pero bueno, para todos los que se quedaron, ¿cuántos tenemos? Unos 1,130. Para esos 1,130 espectadores que se quedaron de inicio a fin, bueno, todavía no es el fin, pero que siguen aquí, pues esperando la sorpresa, es momento, pero de presentarles a alguien con mucho orgullo, pues que está llena de logros, con una amplia carrera en distintas instituciones educativas. Bueno, ella es la cara de la universidad, esa sonrisa que cada uno de los 916 egresados del día de hoy ansió con ver, porque, bueno, es muy carismática y con mucho amor. Démosle una cordial bienvenida a la rectora de la Universidad Abierta y Distancia de México, a Lilian Kravtsov-Appel. Muchísimas gracias. Es un gusto enorme acompañarles. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan en esta celebración. Es para mí un honor presentarle a nuestras autoridades educativas que nos acompañan en esta celebración. Nuestra querida secretaria de Educación Pública, maestra Delfina Gómez Álvarez. Bienvenida, maestra, qué gusto tenerla aquí con nosotros. A nuestro muy querido doctor Luciano Concheiro Borges, subsecretario de Educación Superior. Bienvenido. Hola, un gusto enorme. Y también, gracias por esos aplausos, muy merecidos. Y también queremos invitar a nuestro, saludar y recibir a nuestro invitado especial, el coordinador de la Estrategia Digital Nacional, ciudadano Carlos Emilio Calderón Mercado. Muy buenas tardes. Qué gusto. Bienvenidos y todas a esta tercera ceremonia virtual de titulación de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Les comparto que iniciamos un viaje virtual en Oaxaca por toda la República Mexicana. Ahí nos recibió la licenciada en nutrición aplicada Luz María de Jesús Yesgas, que habló de la flexibilidad, del gozo de aprender, de las aulas virtuales y de la diversidad de los estudiantes con los que se encontró y convivió. También habló del apoyo tan importante de su familia. Después, querida maestra, viajamos a Jalisco. Ahí nos recibió el licenciado en promoción de la salud, Ramiro Rodríguez Verdugo. Y aprovechó el momento para darnos consejos importantes precisamente de la promoción de la salud. Me parece que mostró ese ímpetu y pasión por el estudio, por su carrera, y le agradecemos mucho. También agradeció a sus docentes y a todo el equipo de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Y llegamos al norte del estado, a Tamaulipas, y en casa nos recibió la licenciada en gestión y administración de pequeñas y medianas empresas, la licenciada Olga Zendejas Maldonado, que a sus 88 años de edad nos demostró que no hay edad para estudiar, no hay edad para seguir aprendiendo, que si hay la pasión y el gusto, hay un espacio para desarrollarlo. Muchas gracias por esa inspiración. Nos invitó a su casa, conocimos a sus hijas, y habló de la superación como clave del éxito. Muchísimas gracias, licenciada Olga Zendejas Maldonado. Y regresamos al sur y estuvimos con el maestro, el licenciado en matemáticas, Pavel Castro Villarreal, en Chiapas. Y habló del ejemplo y la tenacidad y el esfuerzo. Y escuchamos a su hija dándole porras y felicitándolo, y hablando de la importancia de las matemáticas como una herramienta, como un lenguaje para comprender el mundo. Esta primera parte del viaje virtual da cuenta de la diversidad de nuestra universidad, no solo geográfica, no solo etaria, no solo cultural, diversidad en experiencia profesional y de vida. La universidad refleja la diversidad de nuestro México. Pero graduarse de la Universidad Abierta y a Distancia de México no es nada fácil. Se requiere acreditar por lo menos de 38 o 40 cursos,
teóricos y prácticos a distancia. Y además, que eso implica, para darles una idea, 3 años de 15 a 20 semanas de estudios semanales, lo que implica no nada más gestionar espacios en casa, en el trabajo, tiempos, sacrificar tiempos de familia, de ocio, de fiesta, para estudiar y trabajar, porque 75% de nuestros estudiantes estudian y trabajan. 75% de nuestros estudiantes son pilares de su casa, madres y padres de familia. El último año de estudios, nuestros estudiantes tienen que hacer una de las actividades más hermosas, un proyecto terminal, un proyecto de intervención o una estancia y estadía. Tienen que acercarse a alguna institución pública o privada o de la sociedad civil y juntos gestionar algún proyecto, alguna oportunidad de mejora para aquella institución. En esta generación tuvimos ejemplos maravillosos. Por ejemplo, un estudiante trabajó un proyecto llamado Mitos y Realidades Alerta Ámbar, Fomento y Recuperación de las Plantas Medicinales, Casa Hogar, trabajó en la Casa Hogar del Recobro. Trabajaron para la Comisión Federal de Electricidad, para la Seguridad Pública, en residencias geriátricas, en la Cruz Roja, en nuestra propia casa de estudios. Un estudiante preparó materiales para la enseñanza de las matemáticas. Estamos muy agradecidos, muy impresionados con los proyectos de atención prehospitalaria para el COVID, de instalación de colectores solares, una app para el mundo Montessori, un proyecto de empoderamiento de género, un plan de mercadotecnia para una empresa privada, un plan de trabajo para la Dirección General de Obras Públicas de Guanajuato. Es un honor tenerlos, estar aquí con ustedes y felicitarlos con mucho cariño. La universidad, preparando este discurso, me recordé que la Universidad Abierta a Distancia de México es la Universidad del Pueblo de México. Es fruto de casi 100 años de experiencia de educadores, pedagogos, especialistas en tecnología educativa de la Secretaría de Educación Pública de nuestro país. Es momento de recordar que en los tiempos del maestro Jaime Torres Bodet como secretario de Educación Pública, los primeros maestros rurales de nuestro México se formaron precisamente a través de modelos abiertos y a distancia, pero por correspondencia. El programa de formación de maestros por correspondencia del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio fue el primer programa de educación abierto y a distancia de México y de Latinoamérica. Logró llegar a todos los rincones del país, formar a más de 60,000 maestros de nuestro México, así como esta casa de estudios que está presente en todos los rincones del país para garantizar el derecho de la educación superior. Es por ello que me atrevo a decir que la Universidad Abierta y a Distancia de México es un tesoro nacional viviente, por la nobleza de su misión, por ampliar con equidad el acceso a la educación superior, por procurar el presente y el futuro de nuestro México, por cuidar del tesoro más grande de un país, su gente. La Universidad Abierta y a Distancia de México es un tesoro nacional viviente porque la comunidad educativa está viva, en búsqueda permanente de soluciones pertinentes, inmersa en procesos de autoevaluación y análisis. Está viva porque colabora al interior de sus coordinaciones y direcciones. Está viva porque escucha la necesidad de su comunidad estudiantil y del contexto en el que se desarrolla. Está viva porque se atreve a tejer redes de colaboración solidaria con instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. En los últimos 2 años y medio de esta institución de educación superior ha iniciado importantes transformaciones que están inscritas en la Ley General de Educación Superior, y me permito resaltar solo algunas. Ampliar la matrícula con criterios de inclusión, equidad y calidad. Coadyuvar en la permanencia y egreso de nuestros estudiantes y mejorar el modelo educativo y actualizar los planes y programas de estudio para incluir un enfoque intercultural, desarrollo sustentable, equidad de género
y fortalecer el espíritu emprendedor. Finalmente, a los tesoros nacionales vivientes hay que conocerlos, hay que cuidarlos, nutrirles, hay que compartirlos y valorarlos. Es por ello que quiero reconocer y agradecer a la Secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez Álvarez, por su tiempo y cuidado y consejo a este tesoro nacional viviente que es la Universidad Abierta y a Distancia de México. Al subsecretario de Educación Superior, doctor Luciano Concheiro Borges, por nutrirnos, por guiarnos y apoyarnos. Agradezco al coordinador de Estrategia Digital Nacional, ciudadano Carlos Emilio Calderón Mercado, que asesora y acompaña a la universidad en materia de política tecnológica. Agradezco también a todos y cada uno de los compañeros de la Secretaría de Educación Pública por su apoyo infinito que hace posible que hoy estemos aquí reunidos. Por último, quiero agradecer a nombre de toda la comunidad educativa de esta Casa de Estudios todas las enseñanzas que ustedes, egresadas y egresados, nos han dado. Con sus preguntas, con sus opiniones, con sus proyectos terminales y hasta con sus reclamos amorosos, ustedes nos han obligado a investigar, a mejorar nuestras tecnologías, nuestras didácticas. Ustedes nos obligan a repensar nuestro quehacer diario. Muchas gracias. Comunidad estudiantil que ahora egresa de nuestra querida universidad, han desarrollado habilidades, conocimientos y experiencias para construir un mundo mejor, un México más justo, porque han aprendido a aprender, a pedir ayuda, a emprender. Se han preparado también para el trabajo remoto y a distancia. Ustedes están listas, ustedes están listos para continuar sus trayectos de aprendizaje a lo largo de la vida. Queridos egresados, queridas egresadas, ustedes son y seguirán siendo parte de esta comunidad educativa, de este tesoro nacional viviente, de esta institución pública. Manténganse cerca, participen de las actividades académicas y culturales que esta casa de estudio les ofrece. Pongan en alto el nombre de México cada día, en cada oportunidad personal y profesional que la vida les ofrezca. Muchas felicidades y muchas gracias por la esperanza que nos dan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias rectora por sus palabras, porque nos alienta a todos quienes colaboramos aquí, pero aquí estamos viendo la cara de cada uno de nuestros egresados, contentos, saludando y emocionados por este momento. Y también quiero agradecer, de verdad, muchísimas gracias por estar en este tiempo, a la secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina, y a nuestro queridísimo subsecretario también, Luciano. De verdad, estamos emocionados porque ser testigos de cada una de estas historias no tiene precio. De verdad que ahorita vamos a seguir. Les pedimos que nos sigan acompañando. Ya vimos unas historias, pero queremos compartirles otras. Así que le pido a Benjamín que por favor nos dé quién viene a continuación y hacia dónde nos vamos en este momento, Benjamín. Pues muchas gracias, Zach. Muchas gracias a nuestras autoridades por estar aquí presentes y ver la cara de nuestros 916 egresados. Y bueno, siguiendo con el programa, les quiero presentar a María Irela Romo Muñoz. Ella es egresada del programa de Administración y Gestión Pública. Hola, María Irela, queremos escucharte. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Hola, hola. Pues cuéntanos, ¿cómo te sientes? ¿Estás acompañada? Sí, están aquí mis hijas, dos hijas, mi nieto, las cosas, y que él tenía mucha intención de acompañarme en los momentos, de ver mi conclusión de carrera, y no lo logró. Espérame, perdón por interrumpirte, pero es que me acaba de llegar un mensaje, y es que es muy importante que lo veas, porque seguramente te va a dar mucho gusto y mucha emoción, y bueno, lo tienes que ver. Por favor, entra video.
Hola, mamita. Hola, mamá. Esta es una sorpresa para reconocer el gran mérito que fue culminar tu carrera. No sabes lo orgullosa que me siento de que estés recibiendo tu título, que hayas terminado esta carrera, este proyecto, y gracias por compartirlo con nosotros. La verdad, estamos súper contentos de poderte acompañar. Gracias por dejarnos acompañarte en este proceso, porque crecimos todos, crecimos en la experiencia que cuando tú nos platicabas de las lecturas que tuviste. Cuando recién se inscribió, que lo veía tan lejano, decía, uy, pero es que son 5 años y no sé si en línea, y no sé si pueda, y al final todos sabíamos que sí iba a poder, porque siempre puede, siempre lo logra. Fue algo muy gratificante el ver cómo tú misma superabas esos obstáculos que tú creías tener. Te mal aconsejábamos y te decíamos, ay, pues ya saca 80, ya arriba de 80 de vanidad, y tú peleabas siempre por ese 100, ¿no? Esa perfección que siempre impregnas a todo lo que haces. Mi papá, seguramente desde donde esté, te está echando muchísimas porras, porque él era el primero que también te impulsaba y te decía que lo ibas a lograr. Si mi mamá llegó hasta acá y lo logró, y a sus años y a su edad, y luego incluso cuando fue lo de mi papá, o sea, no tiró la toalla, siguió adelante, y era como incluso una motivación, ¿no? Decir, bueno, para cuando él salga del hospital y vea y esté orgulloso, y entonces, y sabemos que desde donde quiera que está mi papá, pues está más que orgulloso de la persona que es mi mamá. El mismo entusiasmo que nos has inculcado tener nosotros, y que es el que también mi papá, desde donde quiera que esté, continuó echándote ganas, porque como bien decías, él era tu primer admirador, tu fan número uno en este proyecto, y pues de ahí, aquí estamos. Estoy seguro que papá, que desde donde esté, también está eternamente orgulloso de ti, así como estamos todos, ¿no? Todos felices, contentos, orgullosos, te amamos. Te amo mucho, mamita. Muchos besos. Estamos, pues, para ti, para lo que necesites, mami. Te mandamos todo nuestro amor y, pues, hiper orgullosos de esta mamá tan inteligente y dedicada. ¿Cómo viste, Mariela? Si quieren, les doy un momento para ir por Kleenex a todos. ¿Cómo viste esta sorpresa que preparamos para ti el día de hoy? La verdad, apabullante. Apabullante. Y se los agradezco mucho. Agradezco esta sorpresa, es una sorpresa genial. No tengo palabras. Todo mi transcurrir por la escuela, por mi querida universidad, ha sido tan gratificante, tan emocionante, tan rico, que ojalá, y así lo deseo para muchos de mis conciudadanos que se animen a estudiar, que no pongan de obstáculo la edad, que no pongan de obstáculo el dinero, porque es totalmente gratuita, y era lo que me empujaba a no abandonar mi proyecto, a no abandonar cuando sentía que era muy difícil lo que estaba estudiando, el compromiso hacia mi escuela y hacia mi país de no echar por la borda los recursos que se invierten gratuitamente en todos nosotros, pero que son altamente costosos. Y les agradezco a nuestra rectora, que me encantaron sus palabras, agradezco esta increíble sorpresa, es verdaderamente, pues, lo máximo, se los agradezco mucho, y es el mejor regalo que voy a recibir de mi vida, yo creo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por acompañarnos, por estar aquí. Pero bueno, yo ya hablé mucho, así que cedo la palabra a Zach. Gracias, Benjamín. De verdad, Irela, muchísimas gracias por hoy acompañarnos y compartirnos tu historia. De verdad, nuevamente, muchas gracias. Oigan, y recordemos que esta es la tercera ceremonia virtual de egresados de la Universidad Abierta y a Distancia de México, pero no solamente es una ceremonia cualquiera. Venimos con 3 ceremonias virtuales por todo lo que acontece en México y en el mundo, que ha sido esta pandemia, que ha sido este COVID-19, que ha transformado nuestras vidas y que
hemos encontrado en esta pandemia a superhéroes, a superhéroes con bata blanca, y que de verdad en la universidad nos sentimos sumamente orgullosos de poder contribuir a este gran esfuerzo que está realizando todas y todos los mexicanos. Y por eso quiero que el día de hoy podamos escuchar a una persona que es del estado de Durango. Él es del nivel técnico superior universitario de urgencias médicas. Así que pueden saber los retos que ha tenido que enfrentar. Él tiene 31 años y por eso me da muchísimo gusto poder traerlo aquí a David Arturo de la Cruz. David, ¿estás por aquí? Me parece que aún no está su enlace. Creo que su internet también está penoso, como el de nosotros hace rato. Pero bueno, así calmamos un poco la lágrima que traíamos. Pero les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales oficiales. Y etiquétenos, queremos ver su espacio, queremos ver con quién la están pasando, su fiesta. Yo ya estuve viendo ahorita en Twitter algunos y muy, muy bonito, pero quiero verlos en todos lados. E igual agradecer a 2,154 personas que nos están viendo en YouTube a través del canal Una Demo Oficial. Y bueno, les recuerdo que también estamos en el micrositio oficial que aparece en pantalla, pero bueno, Y no se olviden, que tenemos una sorpresa. Hemos estado los viendo, están aquí, están atentos, no se pierdan un segundo. Además, ya vamos a llegar a este momento de la toma de protesta, así que, por favor, compártanos este momento. ¿Con quién están en su casa? Compártanos si están con sus familias, están con sus seres queridos, con amigos. Muchas personas hacen el esfuerzo por irse a un lugar donde hay internet, porque desafortunadamente no tienen el internet en casa. Entonces, de verdad, todavía se vuelve mucho más el esfuerzo que realizan cada uno de nuestros estudiantes. ¿Ya tenemos por aquí a David? Sí, perfecto. Hola, David. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas, David? ¿Nos escuchas? Creo que no nos escuchas. Pues, ok, sí, ya. Sí, ya. Sí, ¿qué tal a todos? Un saludo. Es un gusto. Sí, ahí estamos ya. Un gusto saludarlos a todos. Buenos días, buenas tardes ya en este momento. Oye, David. Quiero saludar a todos en nombre de la maestra Lilian. David. A todos los miembros. Discúlpame que te interrumpa. David, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? ¿David? Sí. Oye, David, discúlpame que te interrumpa, pero tenemos una sorpresa para ti. Tenemos una sorpresa para ti. Corre video. Hola. En este día especial e importante para ti, te hemos preparado esta pequeña sorpresa. No, pues a mí me da mucho gusto, y cuando él estudió desde el principio, pues, le batallamos, pero él se puso su carrera adelante. Y ahorita pues me da más gusto con su familia y tiene ganas de seguir dándole adelante a sus estudios para sacar adelante a sus hijos y a su esposa. Quiero felicitarte por haber culminado una etapa más en tu vida, de crecimiento tanto académico como personal. Quiero que sepas que eres una persona que se entrega a sus propósitos, ya que todo lo que decide hacer lo terminas con éxito. Yo también lo felicito mucho, porque aparte, pues él, nosotros tenemos nuestro rancho, él se da tiempo para ayudar. Nosotros ya somos personas avanzadas de edad. Él va y nos acompaña y viene y hace sus tareas encargadas. Pues está listo, hace sus tareas, y lo felicito mucho. Yo a mi hijo siempre lo he felicitado por sus ganas que tiene de salir adelante. Espero y siempre sea así. Al igual, siempre tendrás mi apoyo incondicional. Decidas lo que decidas hacer, tu familia, como tus padres, hijos y yo, siempre estaremos ahí para apoyarte. Porque sé que siempre nos harás sentir muy orgullosos de ti
y de tus logros. Muchas felicidades. Espero y siempre trates de dar lo mejor de ti. Te amo. Enhorabuena y a seguir cosechando éxitos. ¡Felicidades! ¡David! Ahora sí, danos esas palabras de agradecimiento y de verdad muchísimas felicidades. Adelante. Muchas gracias por esta sorpresa. No. Ah, bueno, si pudieras acercarte muchas un poco a tu teléfono para. Por esta para sorpresa. Que... Verdad que no lo esperaba. Yo tenía otra noción de lo que iba a pasar. Pero agradezco infinitamente esto que han hecho en este momento. Quiero agradecer a todos mis docentes en línea que siempre estuvieron al pie del cañón, siempre estuvieron brindándonos todo el apoyo y que hicieron ellos posible esta parte, que estemos el día de hoy aquí. Agradezco a todo el personal administrativo, al cuerpo técnico, que hacen que la universidad cada día crezca y sea más empática con nosotros como estudiantes. Quiero felicitar enormemente a cada uno de mis compañeros de la carrera técnico superior universitario que han culminado este día su formación profesional. Y creo que esto no termina aquí, compañeros. Yo creo que hoy la medicina prehospitalaria debe de crecer y espero algún día la universidad nos pueda ofrecer un programa no solo de TCU en urgencias médicas, sino una licenciatura, porque la profesionalización en medicina prehospitalaria hace mucha falta aún en nuestro país, que sigue en crecimiento. Quiero felicitar también a los familiares de mis compañeros, que yo creo que la familia es el pilar fundamental que hace que nosotros cumplamos cada uno de nuestros proyectos. Y termino agradeciendo estos logros a mi familia, a mi esposa Nubia, a mis dos hijos Victoria y Yechua, y a mis padres, que son un pilar fundamental y que siempre han estado brindándome ese apoyo incondicional para poder lograr mis metas. Muchas gracias a todos, felicidades y enhorabuena. Muchas gracias, David, por tus palabras. Muchas gracias por prestarnos tu espacio y a tu familia para esta gran sorpresa. Esperemos que te haya gustado mucho. Muchas felicidades hoy en tu día junto a otros 915 egresados. Muchas gracias. Hasta Durango. Y bueno, me parece que tenemos un enlace sorpresa. Y bueno, lo podría presentar, pero mejor que se presente él solito. Excelente. Hola. Hola. Por favor, dinos... ¿Quién eres? ¿De tu edad? ¿De qué programa egresas? Hola, soy Daniel Félix Pérez Luciano y soy de la comunidad, bueno, soy de Ingeniería de Desarrollo de Software. Y pues lo que yo más sufrí o lo que más me costó lo que fue en mi carrera fue que pues yo lamentablemente tuve que dejar mis estudios, pero pues me dio una gran oportunidad aquí en lo que fue en la UNAM, ya que pues había cosas que fueron gratuitas, que la verdad pues a mí en lo personal pues me ayudaron demasiado, ya que pues igual ahí con los compañeros y lo demás fue algo extraordinario, la verdad. Fue algo que me ayudó mucho a impulsarme, ya que pues como yo les comento, tuve la necesidad de dejar mis estudios, pero gracias a la escuela pues aquí estamos culminando aquí lo que es nuestra carrera. Y ahorita pues ya llevo 5 años aquí en lo que es en la escuela y pues finalmente, con mucho trabajo y esfuerzo, principalmente, pues ya hemos salido adelante, hemos culminado, y pues yo siento que hablo en nombre de todos mis compañeros, el hecho de que pues ya hemos, o ya estamos por fin, bueno, ya finalizamos, más bien dicho, ya hemos salido adelante, sí se pudo, como ven, al inicio, pues siempre ahí en los grupos, en los chats, donde sea, siempre ahí apoyándose, tratando de hacer lo mejor posible, ahí apoyándose entre todos, tratando de hacerlo lo mejor posible, ya que pues la verdad sí cuesta un poco, cuesta mucho al inicio, cuesta mucho a la mitad, y al final pues es cuando más se requiere de lo que es de los amigos, de todas las personas en la comunidad que ahí estamos,
pero pues eso es lo mejor de la UNAM, ya que pues nunca estás solo, siempre tienes amigos, siempre hay una forma de cómo comunicarte con ellos, de cómo estar con ellos, tal vez no los tengas cerca, pero tú sabes que ese apoyo, al final de cuentas, pues viene rindiendo frutos, y pues aquí está, ya hemos culminado nuestra carrera, y pues aquí ya estamos finalizando. Y pues igualmente agradecerle a lo que fueron a unas partes de mis tíos, que muchísimas gracias por su apoyo, la verdad me sirvió demasiado, y pues al igual que muchos, yo sufrí igualmente mucho lo de que no tenía yo un servicio en casa, yo siempre estuve utilizando lo que fue el servicio de internet en el trabajo, y pues igualmente agradecerlo porque pues ahí fue donde estuve sacando lo que fue mis estudios para poder culminarlos. Así que pues agradezco mucho igualmente a mis padres que siempre me apoyaron y principalmente a lo que es a mi esposa y a mi hija. Gracias, Dan. Muchísimas gracias. Gracias por tu esfuerzo. Gracias por no rajarte, por continuar y llegar hasta donde tenías que llegar, que es a titularte. Felicidades, licenciado. Qué emocionante. Gracias. Muchísimas gracias. Igualmente. Gracias a todos. Saludos, profesores y docentes. Claro que sí. ¿Cómo no? Son puras palabras de agradecimiento porque, como les hemos venido diciendo, son esfuerzos de muchas personas para que alguien pueda concluir su educación superior. Es el conjunto de muchos esfuerzos, de muchas personas, de familias completas. Así que nos sentimos muy, muy contentos porque seguimos en transmisión en vivo y muchísimas personas siguen estando pendientes porque saben que tenemos algo muy especial que decirles al final de esta transmisión. Pero quiero recordarles que hoy en esta ceremonia virtual de egresados de la UNADEM son 916 estudiantes, 857 de licenciatura y 59 de técnico superior universitario, a los cuales nuevamente les queremos dar la bienvenida. Estos cuadritos que ven pequeñitos están en otra sala, pero queremos verlos aquí. Queremos que estén junto con nosotros para poder ser testigos de esas emociones que van a sentir ahora para la toma de protesta. Así que vamos a dar paso a un invitado muy especial, que él es el encargado de innovación, de la colaboración y de la participación ciudadana para impulsar toda la inclusión tecnológica. ¿Se imaginan? De verdad me siento muy contenta de presentarles aquí y quiero pedirle unas palabras a todos nuestros egresados que ya pueden ver aquí en pantalla. Él es el coordinador de Estrategia Digital Nacional, a Carlos Emiliano Calderón Mercado. ¿Estás por aquí, Emiliano? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues saludo a todos los recién egresados de esta universidad. También envío un afectuoso saludo a la secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez Álvarez, a Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior, a la rectora Liliana Kravtsov, como también a todos mis colegas presentes. Después de haber escuchado la intervención de la licenciada Olga Zendejas y todos los demás testimonios pasados, que son motivo de admiración y prueba de que los sueños y objetivos se pueden cumplir, pues me queda poco por decir. Aún así, empezaré diciendo que ustedes, todos los egresados, tienen doble reconocimiento. Uno, por culminar sus estudios, y el otro, por haberlo hecho en esta situación de pandemia. El esfuerzo que realizaron no es nada fácil, y pareciera sencillo al escuchar la palabra virtual, como ya se ha mencionado en algunas intervenciones pasadas. Sé que en muchas ocasiones es más complejo concluir procesos a distancia, pues se necesitan esfuerzos extraordinarios que no se llevan a cabo en los sistemas presenciales. El cambio de paradigma que genera la educación virtual sobre los sistemas tradicionales es sumamente valioso, pues conlleva una técnica de estudio y una dinámica diferentes que en estos tiempos cimbrará no solo la educación, sino la vida cotidiana en general. La situación de la pandemia, de forma inevitable, agilizó procesos tecnológicos que sin ella aún no se llevarían a cabo. Estremeció la operación administrativa
y por ello se implementaron procesos digitales de forma obligatoria. Todos tuvimos que volcarnos a esta nueva realidad sin precedentes. Parte fundamental para que esto se llevara a cabo y existiera la continuidad en la operación del gobierno y empresas fue el trabajo a distancia, y este será un pilar para poder sobrellevar esta nueva normalidad. Aquí es donde, ahora, después de mucho tiempo, se puede valorar y comprobar que los procesos virtuales y a distancia son esenciales para la vida diaria. Siempre existió una especie de estigma en torno a estos modelos, pero ante esta situación de emergencia que todos vivimos, se comprobó que son modelos valiosos y efectivos. Y más aún, sin estos modelos, la humanidad hubiera colapsado. Las herramientas y modelos a distancia serán desde ahora parte inherente a nuestra normalidad. Ustedes ya de forma intrínseca tienen esa experiencia que muchos otros no conocieron hasta que tuvieron la necesidad de hacerlo de un día para otro. La capacidad que se adquiere en una formación virtual y a distancia conlleva herramientas y métodos muy parecidos a los que enfrentarán en la vida real. Estas capacidades son una gran ventaja que ustedes fueron desarrollando conforme avanzaron sus estudios. Por otro lado, en el contexto actual del país, puedo decir que estamos viviendo una transformación completa en la forma de gobernar. Igualmente se están cambiando paradigmas y se está cambiando de fondo, acabando con la corrupción. El presidente de la República, en su conferencia matutina del viernes pasado, habló sobre un tema significativo que tiene mucho que ver con dar oportunidad a los recién egresados, al mencionar que en las estructuras del régimen pasado se pedían hasta 10 años de experiencia en el caso de puestos de abogados. Yo agregaría que conozco casos no solo de abogados, sino de otras disciplinas, dejando fuera a todos los nuevos egresados y dando solo oportunidad a quienes ya llevan muchos años en la administración pública, que en muchos casos no tienen las mejores prácticas ni comportamiento. Este nuevo gobierno heredó esas y muchas otras prácticas que se están cambiando, se están combatiendo, para abrir oportunidades a ideas y personas nuevas que tienen verdaderamente ganas de cambiar las cosas. Se está llevando una transformación de fondo de la cual todos somos partícipes y diariamente se ven frutos. Para mí, uno de los logros más significativos es mantener y seguir promoviendo rutas como esta para profesionalizar a mexicanos que no siempre tienen la oportunidad de asistir a sistemas tradicionales de educación presencial. Como mencioné al principio, sé que muchos de ustedes optaron por este sistema educativo, pues en algunos casos las condiciones de tiempo y de vida imposibilitan injustamente realizar sueños y objetivos profesionales. Pero como ya escuchamos, sí se puede y es bastante conmovedor verlos, escuchar sus testimonios y ver la forma en la que han podido avanzar a pesar de todas las complejidades que sabemos que tienen todos. Es encomiable de verdad su dedicación y perseverancia de haber concluido sus estudios en esta institución. Por último, quiero decirles que enhorabuena, les mando un saludo y nuevamente reitero mi reconocimiento y admiración para todos ustedes que sabemos han tenido el doble o el triple esfuerzo que en posiblemente una educación presencial. De verdad que el gobierno y todos nosotros estamos muy agradecidos con la institución y también estamos sorprendidos y les damos nuestros mejores deseos para que sigan avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que estamos viendo en pantalla. Hoy es su día y
pido un aplauso, por favor, para el coordinador de Estrategia Nacional, Carlos Emiliano Calderón Mercado. Un aplauso, por favor. Algo pasó ahí con nuestro audio, pero bueno. Les recuerdo que pueden seguir nuestra transmisión en todas las redes sociales. No olviden etiquetarnos, por favor, en las redes con el hashtag Orgullo y Corazón UNADEM. Y bueno, les recuerdo que tenemos una gran sorpresa para todos ustedes al final. Pero, bueno, sí, ¿no? Es momento, Zach, de volver a traer a nuestras autoridades. Le paso la palabra a nuestra rectora, Lilian Krasov-Papel. Buenas tardes de nuevo para mí. Muchas gracias, Emiliano, por tus palabras y por todo el apoyo que todo tu equipo le da a la Universidad Abierta y a Distancia de México. Y es para mí un... Y te debemos un aplauso. ¿Ya está el aplauso? Sí, no sean así. Hay que aplaudir. Sí. Estamos aplaudiendo todos, ¿eh? Ahí está. Si me lo permiten, con mucho gusto voy a presentar a nuestro muy querido doctor Luciano Concheiro Borges, nuestro subsecretario de Educación Superior, que nos tiene preparados unas palabras. Muy buenos días tengan todas y todos. Deseo en especial una maravillosa y emotiva jornada a las graduadas y los graduados que están presentes en esta ceremonia. Saludo en especial a nuestra secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Es entrañable, ustedes ya lo verán. También a nuestra querida Lilian Krasov-Papel, la nuestra rectora de la UNADEM. Emiliano, fue maravilloso escucharte, realmente todos los días aprendemos algo de tu perspectiva. Quisiera detenerme un segundo y saludar a las profesoras y profesores de la UNADEM. Sin ellas, sin ellos, los contenidos, el despliegue y el entusiasmo que refleja todos los egresados y egresadas, sí, no existiría. A ellas y a ellos un muy fuerte abrazo. Con mucha alegría quiero decirles a nuestras y nuestros 916 egresadas y egresados de la UNADEM, 857 de licenciatura y 59 técnico, técnicas, superior, universitario, universitarias, que a pesar de los grandes obstáculos que nos ha impuesto la pandemia del COVID-19, como ya ha sido planteado aquí, durante más de un año, hoy nos volvemos a encontrar a la distancia, sí, pero con una sensación, digamos, de relación entrañable que también hay que destacar. Celebrar entonces el logro que ustedes han alcanzado con su esfuerzo y trabajo constante, con su trabajo, aunque parezca mentira, en equipo, estamos aquí de plácemes. Mi más sincera felicitación y admiración para todas y todos ustedes, porque al concluir sus estudios de nivel superior, comparten con nosotros el cierre exitoso de una etapa trascendental de su vida personal y académica. Esto resulta mucho más significativo en esta coyuntura que podemos denominar de cambio civilizatorio, derivado de la crisis sistémica determinada por la pandemia. Hasta en las cosas mínimas, así como en las cruciales de nuestras vidas, hemos aprendido, nos enseñan otras formas de cerrar ciclos de vida académica, de enfrentar la adversidad y construir perspectivas de futuro, de condiciones
radicalmente distintas en las que teníamos cuando iniciaron ustedes, sí, sus carreras profesionales en esta maravillosa institución. Igualmente, permítanme hacerlo, quiero felicitar de nueva cuenta a las profesoras y los profesores de la UNADEM por ese enorme esfuerzo que han realizado durante toda la pandemia. En estos momentos, insisto, de cambio civilizatorio para mantener al día los procesos de enseñanza y aprendizaje. Mi más sincero reconocimiento a su creatividad y compromiso para con sus educandos, pero también para mantener en alto sus principios, esa fuerza que tienen sus actos éticos con una moral elevada, fundamentales para con sus estudiantes. Hoy, esta combinación de un acontecimiento, esto es, que suspendió en el tiempo nuestras vidas, como es la pandemia, junto con, fíjense ustedes, 100 años de historia de la Secretaría de Educación Pública. En octubre, sí, vamos a tener ese gran cumpleaños, pues ustedes en esta maravillosa institución que es la Secretaría de Educación Pública, con su larga trayectoria, con sus coloridos murales, con toda la fuerza que tiene nuestra historia, se sumará en este gran quiebre, digo yo, quiebre de lo que es nuestra historia vivida, pero también la necesidad de construir una nueva civilización. Por supuesto, también quiero festejar a la UNADEM, a su rectora, la maestra Lilian Kravtsov, y a su hermoso equipo, a sus impresionantes aquí conductores. Me encantaron además la fuerte combinación que han logrado. Y yo quisiera decir que este gran trabajo que han realizado durante la pandemia para mantenernos conectados a todo el mundo, sí, tal vez no sepan aquí y no tengan la dimensión de lo que significa que al inicio de la crisis sanitaria producida por el COVID-19 fue la UNADEM la que nos proporcionó los medios tecnológicos para iniciar en la Subsecretaría de Educación Superior nuestras reuniones en línea, empezar a organizarnos en esas condiciones y después apoyando fuertemente a la Subsecretaría de Media Superior. Ese soporte tecnológico y educativo ha sido fundamental para que hoy, en esta ceremonia de titulación, podamos decir con mucho orgullo que ha favorecido los procesos formativos que incluyan una perspectiva también, fíjense, ahí de inclusión y en este sentido de género que se manifiesta en que 52% de las tituladas y titulados son mujeres, 472 egresadas y 48% de los titulados son hombres, 444 egresados. Asimismo, es importantísimo mencionar la diversidad en la composición de lenguas indígenas de nuestras egresadas y egresados que ya pudimos contemplar aquí. 17 de ellos y ellas hablan la maya, náhuatl, zapoteco, totonaco, amuzgo y tepehuano del norte. A esto es necesario agregar que hay 480 egresadas y egresados residentes de los diferentes estados de la República Mexicana. El apellido de México está muy bien llevado, así como 7 mexicanos en el extranjero, sí, que 5 de ellos en Estados Unidos, 1 en Alemania y el otro en Suecia. Este elemento intercultural, plurilingüístico y territorial me parece central. En este escenario nos preguntamos, ¿en dónde se ubicarán las egresadas y los egresados de la UNADEM? Aproximo una respuesta. No tengo la menor duda
de que serán protagonistas, como ya dijo Emiliano, de la transformación de la vida pública de México desde las comunidades en las que despliegan con todo su potencial, como lo mostraron durante sus estudios, los saberes aprendidos y ejercidos en esta universidad. También impactarán, y ya lo hicieron, a sus familias, ¿sí? Todos aquí nos emocionamos en términos increíbles, ¿sí? Los que somos unos sensiblones, pues ya sabrán, viva la sensibilidad, nos pegaron en el corazón durísimo las palabras de los hijos, las hijas, sí, pero también fue emocionantísimo ver a nuestra egresada, sí, de 88 años. Qué increíble esta educar y educarse para la vida es fundamental. Sabemos también que ustedes ya lo hicieron sus proyectos terminales y también tenemos conocimiento que muchos de las y los egresados de la UNADEM vienen impulsando desde lo local la mejora de procesos, innovaciones tecnológicas y principalmente el fomento de una cultura con fuerte arraigo social y también digital a favor del bienestar. Son, permítanme decirlo así, portadores de una sociedad 5.0 en los tiempos de la revolución científico-tecnológica 4.0. Y en nuestros términos también son portadores del gran cambio, de la cuarta transformación de nuestro México. ¿Por qué 5.0? Porque necesitamos una sociedad que diga por dónde queremos la ciencia, la tecnología, todos los elementos nuevos que tenemos. Necesitamos una sociedad que democráticamente decida por dónde debemos ir. Al igual que otras generaciones de egresadas y egresados de la UNADEM, ustedes han demostrado ser ya ciudadanas y ciudadanos capaces de encabezar transformaciones sociales de orden histórico de gran calado. Son sujetas y sujetos de cambio. Perdón por la utilización del elemento de feminizar a los sujetos de cambio con resultados ya tangibles. La presencia de todas y todos ustedes representa el ejercicio efectivo del derecho humano a la educación pública. Quiero nada más para terminar enviarles a todas y todos un fuerte abrazo de felicitaciones a cada una, a cada uno, a sus familias, a sus maestras y maestros y a la comunidad de la UNADEM. Muchísimas gracias, enhorabuena, un abrazote. Muchas, muchas gracias por esas grandes palabras, por las felicitaciones a todo el equipo de la Universidad de Abierta y Distancia de México y a los 916 egresados del día de hoy. Y bueno, con 1,130 más o menos espectadores, es un honor para mí presentar en el marco de los 100 años de la Secretaría de Educación Pública a alguien que nos acompaña, que tiene una licenciatura en educación básica por la UPN, es maestría en pedagogía y otra maestría en educación con especialidad en administración de instituciones educativas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, pero sobre todo alguien muy sensible en materia educativa porque ella es docente. Les dejo con nada más y nada menos que la secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí, la escuchamos. Hola, buenas tardes a todos y todas ustedes, maestra Lilian Krabstock, rectora de la Universidad a Distancia, Abierta y a Distancia de México, compañero Luciano Concheiro Borges, secretario de Educación Superior, Carlos Emiliano Calderón Mercado, coordinador de Estrategia Digital Nacional. Pero muy en especial me voy a dedicar a dos factores muy importantes que son efectivamente nuestros profesores, el personal docente de esta queridísima universidad y nuestros egresados, así como sus familias. Porque son ustedes parte esencial de este gran festejo, de esta gran alegría que nos están dando en este día. Este día es una ocasión importante
para mí, pero yo creo que más para ustedes y sus familias. Por eso quiero iniciar agradeciendo a ustedes, familiares de nuestros egresados, a nuestros egresados, al personal directivo y docente, por permitirme estar en un espacio tan emotivo y tan importante. El ver a cada uno sus expresiones de los familiares, el escuchar las palabras de los hijos, de las madres de familia, de los esposos, las esposas que ahorita escuchábamos, de verdad que resulta muy emotivo y nos deja con un sabor de boca muy interesante, porque ahí vemos reflejado el trabajo que hacemos los docentes. Este día, insisto, si bien se incorporan a la vida productiva del país 916 profesionistas de licenciatura técnico superior universitario, con destrezas y valores que beneficiarán a las comunidades y a la sociedad en general, también lo hacen en un momento oportuno y de necesidad nacional de reactivación en todos los sectores, incluyendo el sector educativo. Con su actividad laboral se beneficiarán ustedes mismos, no hay duda, pero también como nunca beneficiarán a nuestro querido país México, porque emprenderán el camino hacia una transformación sin precedentes, haciendo de la crisis que hemos vivido todos y cada uno de nosotros una oportunidad, como hacen todos los universitarios y todos los ciudadanos, como lo hacen los estudiantes de las instituciones de educación superior en México, de forma paulatina, pero firme. En este contexto de transformaciones y de reactivación nacional, ustedes son protagonistas y ejemplo nacional, considerando que en la actualidad las universidades atienden la diversidad, como decía aquí nuestro compañero Concheiro, y también la fomentan y la crean, más allá del reconocimiento y la visibilización. Ustedes también resuelven con gran creatividad y planeación los desafíos de la gratuidad y la obligatoriedad que establece la nueva Ley General de Educación Superior. Impulsan el diálogo, la reflexión y el debate de ideas, precisamente a través de lo que es el trabajo colaborativo y de equipo, que aunque la distancia existe, precisamente la cuestión tecnológica nos apoya en ese acercamiento y ese quehacer de abrazarnos y de reflexionar de manera distante, pero segura, construyendo consensos para lograr la unidad que demandan los grandes acuerdos nacionales. Muestra de ello fue su participación en la jornada de vacunación al personal del sector educativo en su primera etapa a nivel nacional. Las instituciones de educación superior y sus estudiantes, así como el personal, fueron los primeros en alzar la mano, por cierto, y a lo cual dedico este agradecimiento muy especial, porque efectivamente fueron nuestros primeros elementos que nos apoyaron en la vacunación. Agradecimiento a nuestra rectora, agradecimiento a nuestro subsecretario, que los veía cómo andaban precisamente en campo luchando y trabajando para vacunar a todo nuestro personal educativo del país. La institución que ustedes, precisamente ahorita de las cuales egresan, también formó parte de ese despliegue. Pocos lo saben, pero les comento que varios de sus estudiantes del programa de nutrición aplicada y de urgencias médicas estuvieron en la primera línea de batalla. Incluso la propia rectora, la maestra Lilian, también en mi representación encabezó el proceso de vacunación del personal educativo en los estados de Baja California y Campeche. Mi reconocimiento, maestra Lilian. Muchísimas gracias por ese apoyo que nos dio. Y así es el alcance de esta universidad, que afortunadamente pertenece o está dentro de lo que es la Secretaría de Educación Pública, que, insisto, aunque es a distancia, está y estará siempre al servicio de los mexicanos y mexicanas que lo necesiten, al igual que todas las instituciones de educación superior pública. Pero hoy, insisto, es Día de los Egresados a Distancia, que se han dado cita a su ceremonia virtual, multiplataforma, que nos permite precisamente lograr este hecho. Les he visto a lo largo del programa a todas y a todos ustedes. He sido partícipe de su reconocimiento y también, ¿por qué no?, de las emociones que han tenido cada uno de ustedes y que la verdad nos han alcanzado. Aquí, en corto, decíamos que al ver las caras de alegría y de satisfacción de sus familiares, nos emocionamos porque nosotros también vivimos esa situación, porque también somos producto del esfuerzo, también sabemos lo que es trabajar y estudiar, y también sabemos que cuando se recibe un título y se gana con el sudor y con
todas las ganas y con toda la confianza y el apoyo de nuestros familiares, lo agradecemos de corazón. Hoy inician otra etapa en sus vidas. Hoy se incorporan formalmente al cimiento de esta transformación nacional, a esta revolución de las conciencias. Y con ello esta universidad, siempre acorde y cada vez más, estando presente en los tiempos anhelados de cambio en la educación superior en México, nos provee precisamente de perfiles calificados, consolidando un modelo en que miles encuentren la opción para su educación superior. En el contexto nacional, ustedes son la clave para la recuperación paulatina de todos los sectores en el que se formaron. Sus conocimientos y su disciplina facilitarán sin duda el desarrollo de nuestro querido país, de nuestro querido México, con una nueva conciencia, sin duda, el desarrollo de México con una nueva actitud, con un nuevo enfoque del cuidado de salud, sobre las importancias de la alimentación y principalmente sobre las oportunidades que abren acontecimientos, como es precisamente lo que estamos viviendo, la pandemia de COVID-19, de la que todas y todos nosotros hemos aprendido diversas lecciones. Ustedes hacen efectivo el derecho a una educación superior obligatoria y de calidad, de la que tanto estamos luchando desde nuestro gobierno federal y que es de unas preocupaciones que tiene de mayor importancia nuestro gobierno, en un modelo que estaba listo para hacer frente a una contingencia como la vivida, no como una concesión, sino como el ejercicio pleno de su derecho a una educación gratuita y de calidad. En el marco del centenario de la Secretaría de Educación Pública, como lo comentaba nuestro amigo Concheiro, que efectivamente en octubre iniciamos nuestro festejo y que están cordialmente invitados y esperemos contar con su participación, precisamente a través del modelo abierto y a distancia que consolidan en nuestra universidad, ustedes también demuestran esa autonomía, esa capacidad autogestiva y disciplina académica para el siglo XXI, con rigor, no solo por ese trayecto, sino para toda la vida, porque lo han demostrado. Ustedes ya simbolizan una serie de valores personales, profesionales y académicos, garantes de oportunidades en igualdad y equidad en el mercado laboral, con una ventaja competitiva sustentada en su capacidad única de disciplina voluntaria para lograr sus metas. Por todo lo anterior, no queda más que decirles muchísimas felicidades. Reciban un fuerte abrazo y mis felicitaciones nuevamente a todos los que lograron que ustedes hicieran posible este sueño. Cada uno como seres humanos tenemos un sueño y ustedes han logrado ese sueño de seguir adelante. Pero yo insisto, es gracias al trabajo y al producto de un gran equipo, padres de familia, hijos, esposas, personal docente, personal directivo, subsecretario Concheiro, amigos, todos aquellos que a lo mejor en algún momento tuvieron que dejar de vivir momentos muy especiales como el festejo a lo mejor de un cumpleaños o como estar cuidando a un enfermo por estar atendiendo la situación de estudios y que lo lograron y que lo hicieron posible. Por eso hoy esa felicitación se amplía hacia todos los que hicieron posible lograr su sueño. Muchas gracias por culminar e iniciar esta nueva etapa. Y por favor, continúen con nosotros en un momento más, porque efectivamente aquí nuestra rectora nos tiene una gran sorpresa en colaboración con la SEP. Y yo insisto, y nada más les pido, no dejen de soñar. Cuando un ser humano deja de soñar, pierde toda capacidad de sorpresa y pierde toda capacidad de acción. Y ustedes nos han demostrado que en los momentos más difíciles y pese a todos los obstáculos, han logrado su meta. Muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio y quedo a su disposición. Muchísimas gracias. Gracias, secretaria, por estas palabras. De verdad, nos sentimos muy orgullosos de ser parte de la Secretaría de Educación Pública que usted encabeza, que ha sido la Secretaría de los Retos y hemos podido enfrentarlos, como dice usted, en conjunto, en equipo y contentos de estar aquí. Y le pido, por favor, que no se vaya, porque estamos ya en el momento crucial, en el momento de la toma de protesta. Solo les voy a recordar a nuestros egresados que están aquí de activar su micrófono, de tener activada su
cámara, que nos puedan compartir este momento en nuestras redes sociales. Ya lo conocen, @unadem_mx. De hecho, van a aparecer ya aquí en pantalla. Un video, un pequeño video de 30 segundos, con eso es suficiente, o si bien prefieren una foto para poder compartir con ustedes estos momentos tan especiales. Así que les pido, le vamos a levantar nuestra mano derecha. Cuando les pregunten si protesto, ustedes van a contestar y se quedan unos minutos en esa posición para que puedan sus familiares captar ese momento y poder trasladarlo y hacerlo viral en todas nuestras redes sociales. Así que, secretaria, si estás lista, podemos, todos listos, estudiantes, egresados, rectora, subsecretario, nuestro queridísimo invitado, ¿todos listos? Ahora sí, secretaria, le cedo la palabra. Subsecretaria, tiene el micrófono apagado, entonces va a tener que comenzar desde cero la toma de protesta. Hola, subsecretaria. Uy, un momento. Bueno, mientras la subsecretaria realiza su audio, yo les digo a los 916 egresados que activen su audio, pero no lo vean en YouTube. Véanlo desde el Zoom para que sea a tiempo real y no haya un retraso y no haya interferencia. Secretaria, ¿tiene el micrófono apagado? Por favor. Excelente. Ahora sí. Ahí va, ahí viene la toma de protesta. Esta es la buena. ¿Me escuchan? ¿Sí me escucha? Sí, ya. Adelante. Ah, ok. Egresados de la Universidad Abierta y a Distancia de México, la comunidad universitaria aquí reunida celebra con alegría la culminación de sus estudios profesionales. Deberán siempre anteponer sus conocimientos al servicio de las causas justas. Ustedes están adquiriendo una gran responsabilidad. No olviden que el nivel que hoy se les otorga dignifica a quien lo ejerce y que la sociedad en su conjunto espera anhelante su contribución al desarrollo de nuestra patria. Protestan solemnemente y bajo la palabra de honor, desempeñar con ética, honradez y lealtad, así como con esmero los trabajos que realicen, cumpliendo su compromiso con la sociedad por haber contribuido y su formación y a la obtención de este logro académico? Sí, protesto. Si así lo hicieren, que la sociedad y nuestra casa de estudios se los premien, y si no, que se los demanden. Enhorabuena, muchas felicidades. Ahora sí, está por ahí el maestro Iván Marín. Sí, no, estamos en vivo, ahí está. Hola, muy buenas tardes. Pues es un gusto estar aquí presentes con la secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nuestros egresados. Subsecretario Luciano Concheiro Borque, de Educación Superior, mucho gusto de nuevo.
rectora Lilian Kravtsov, gracias por estar aquí. Y pues bueno, hemos estado anunciando a lo largo de esta ceremonia un momento muy especial, un momento que toda nuestra audiencia, ¿no? ¿Qué mejor manera de terminar esta ceremonia de titulación que dando respuesta a una de las demandas sociales y más importantes de los mexicanos, una de las demandas que ha generado política pública incluso y que, bueno, es meta de todos, ¿no? La ampliación de la matrícula de educación superior, como se estableció en la nueva Ley General de Educación Superior del 20 de abril. En ese sentido, estamos aquí muy contentos, estamos todos muy nerviosos también porque hemos preparado una gran sorpresa. Yo les cedo la palabra a ustedes, sí, a toda nuestra audiencia. Por favor, vamos a requerir de todo su apoyo para hacer llegar esta noticia a toda la gente que ha estado demandando un espacio en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Rectora Lilian Kravtsov, adelante. Muchas gracias. Pues queremos, con mucha alegría, de parte de la Secretaria de Educación Pública, de parte de nuestro Subsecretario de Educación Superior, pues comunicarles a todos y a todos que se abre hoy mismo, se cierra este ciclo y se abre hoy mismo la convocatoria a la Universidad Abierta y a Distancia 2021, que los invitamos a participar, que hemos preparado un micrositio para que conozcan ustedes todos los detalles del proceso de registro de esta convocatoria y también invitarlos a la página electrónica Tú Decides, allá hay información valiosa para hacer algunos ejercicios de orientación vocacional que les permita seleccionar la mejor opción para ustedes. Bienvenidos a todos los aspirantes, les invitamos a participar. Maestra Delfina, ¿qué dice? ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Listos? Yo, lista. Y agradezco mucho el esfuerzo que está haciendo la universidad y su personal. Muchas gracias. Muchas gracias. Maestro, doctor subsecretario, doctor Luciano. Nada, me llamo Luciano. Luciano. Son pocos nombres, pero no me los dieron. Quiero decirles que estamos contentísimos, es la universidad abierta y a distancia, uno de nuestros bastiones para realmente hacer cumplir, como planteó aquí Iván, lo que está en nuestra Constitución, el derecho a la educación, el derecho humano a la educación y en este sentido la educación superior. Ojalá, y lo comentaba aquí la maestra Delfina, que los propios trabajadores de la Secretaría de Educación Pública, con estudios que no hayan terminado o con búsquedas distintas de educación, puedan plantearse. Entonces, tenemos esta convocatoria. Y ahí está anunciándola Lilian con su entusiasmo que nos contagia a todos. Y por favor, ya saben, tienen aquí su lugar. Un abrazo muy, muy fuerte de nuevo y felicidades por todo este gran esfuerzo. Los esperamos. Muchas gracias a todas, a todos, maestra. Muchísimas gracias, maestra Delfina. Doctor Luciano, muchas gracias. Emiliano, muchas gracias. Es un gusto enorme. Queridos egresados y egresadas, que siga la fiesta. Saludos a las familias y amigos y muchas felicidades a todos. Querido equipo de trabajo, un fuerte abrazo a todas y todos. ¡Guau!